dadas las consultas recibidas tanto por los comerciantes como por la población, por la ciudadanía, el intendente nos pidió que hagamos una aclaración con respecto a la veda electoral en relación a los comercios y a la nocturnidad. A raíz de eso, habiendo consultado con Alberto, teniendo en consideración el Código Electoral y la Ley 11.825, que es la que establece el expendio de bebidas alcohólicas, podemos decir que el sábado 12 hasta las 21 horas se va a poder vender bebidas alcohólicas en aquellas despensas y lugares habilitados que posean la licencia REBA. El lugar que desde ya que no tenga la licencia REBA, que es la que generamos desde comercio, no va a poder vender bebidas alcohólicas. Ese horario se va a extender hasta las 0 horas a aquellos lugares como por ejemplo los boliches bailables, las parrillas, los restaurantes, que van a poder vender hasta ese horario únicamente a los clientes que lo consuman ahí dentro del establecimiento comercial, no pueden comercializarlo afuera. A partir de las 12 horas termina la jornada laboral y deben respetarla, establece la ley, pasadas 3 horas de finalizados los comicios. Es decir, podrían reanudar su actividad comercial a partir de las 21 horas del domingo 13. Lo que hay que tener en cuenta es que justamente la ley 11.825 establece que pueden vender hasta las 21 horas. Entonces podrían reanudar recién la actividad el lunes a partir de las 10 de la mañana. Lo que va a haber que tener en cuenta, y pedimos colaboración a la ciudadanía, es que se van a hacer conjuntamente con los efectivos policiales y los inspectores distintos relevamientos y constataciones para ver si efectivamente se cumple y se respeta la normativa vigente. Así que le pedimos colaboración a la ciudadanía. ¿Qué pasa con las confiterías, con los bailes y demás? Las confiterías y los bailes pueden trabajar hasta las 0 horas. Entonces, por lógica, ellos, la venta de bebidas alcohólicas no se podría realizar, entonces ya van a cerrar, no van a estar trabajando. Lo que hay que tener en cuenta, las fiestas privadas, que era por ahí un poquito más, por eso pedimos colaboración a la gente, que no se pueden realizar. Y más que nada, fiestas privadas, que tenemos mucho conocimiento por ahí con Germán, que se realizan en lugares que no son aptos para realizarse, que no tienen los permisos correspondientes. Ahí se nos presenta el mayor problema.